Buena chica. Se terminaron las vacaciones. De vuelta al trabajo. Vamos, Andy. Vamos, Andy. Vamos, Andy. Tienes que volver al trabajo. De vuelta al trabajo. Vamos, Andy. Sandy, vamos. Mira hacia atrás. Vamos, Andy. ¿Tienes algo para mí? No. ¿Tienes algo para mí? No lo creo. Vente, vamos por algo de cenar. Vamos. ¡Harry! 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 ¡Harry!
¡Wow, wow, wow! Vaya, ya era hora. Se suponía que debías estar aquí hace 3 malditas semanas. Yo soy el conductor. No pongo los horarios. Este hombre podría morir de hambre aquí y a nadie le importa, un maldito demonio. Esto no parece. Todo lo que pedí. Se suponía que traerían 2 vagones completos. Hey. Me dijeron que le diera esta carta. ¿Una carta? ¿Y de qué se trata? No lo sé. Jamás me habían enviado una carta antes. ¿Se supone que debo leerla ahora? No lo sé. Me pregunto qué dirá. Bueno, ¿por qué no lo lee y lo averigua? ¿Debería leerla? He llevado sentado en este vagón 4 días. ¿Tengo frío? ¿Mis pies están empapados? Realmente no me importa. Bueno, nunca me habían enviado una carta antes. Y ahora, tú me dices si debo leerla ahora. O esperar a que te vayas. Creo que debería leerlo ahora. Pero la verdad, por mí no hay diferencia. Creo que la voy a leer ahora. Eso no parece ser todo lo que te pedí. Bueno, no pueden hacerme esto. ¡Maldita sea! ¿Tú sabías sobre esto? ¿Sobre qué? Bueno, que ya no me enviarán más malditos suministros. Le informamos que la compañía Wilson Freight ya no está en posibilidades de realizar entregas hasta su casa. Atentamente, el señor James Wilson. Ya no está en posibilidades. ¿Y qué significa eso? Yo creo que ya no vendremos hasta acá nunca más. ¿Qué se supone que debo hacer ahora? Ya hice mi próximo pedido. No hay otra empresa de transporte a más de 150 kilómetros. Bueno, han estado recortando entregas. A lo mejor están por cerrar. Simplemente no se gana suficiente dinero en esto. ¿Van a cerrar? ¿Por qué no me dijiste esto antes de abrir la maldita carta? ¡Diablos! ¡No debí abrirla! ¡Malditos sean! ¡Malditos sean! ¡Arre! 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 Por favor, dale mis saludos al señor Wilson. Y dile que espero que se rompa la espalda cuando se agache para besarme el maldito culo. No hay mucho aquí. No lo hay. Aquí está su jabón, señora. Muchas gracias. ¿Cuánto tiempo se tarda en bombear el agua? No tarda mucho tiempo. Y últimamente ha estado lloviendo mucho, así que el río de abajo llena el grifo. ¿Y te puedes quitar el maldito lodo afuera la próxima vez, por favor? ¿Cariño? ¿Usted está buscando algo especial? Estamos bien. Thank you.
2 malditos dólares. ¡Muévanse! ¡Arre! ¡Llegaste! ¡Llegaste antes! ¡Maldita sea! ¡Ey, oye! ¿Quieres un poco de agua? ¿O una taza de café? Quédate un segundo, ¿quieres? Por favor. ¡Tengo que seguir! ¡Ah! Bueno, al menos alguien quiere quedarse conmigo. Ah. Oye, no, vuelve ahí, vamos, vámonos. Eres el único en quien puedo confiar. ¿Sí? Anda, ven aquí. Buen chico. Eres un buen chico. Buenas tardes, señor. Necesitaré un poco de agua. Hay una bomba atrás. No lleva mucho tiempo llenarlo. También necesitaré algunos suministros. ¿Sí? Bueno, no han traído un vagón con carga en un buen tiempo, pero... todavía tengo cosas aquí adentro. ¿Tiene café? ¿O whisky? No, ya no me queda café. Pero tengo algunos jugos y frutas para que coma algo. Y tengo ceniza de venado, que trajeron algunos comerciantes de pieles. Necesitaré algo de eso y algunas otras cosas. Bueno, está bien. Dile agua a su caballo. Y después viene. ¿Hacia dónde se dirige? ¿Importa? No. Usted sabe, la gente que va hacia el oeste, van a las montañas en busca de oro. Los que van al norte están buscando otra cosa. Bueno, no busco nada de eso. Bueno, a mí no me importa de todos modos. Siempre vuelven a pasar por aquí en un año o dos, después de no haber encontrado lo que andan buscando. Dudo que me vuelvas a ver. Yo no quiero meterme en sus cosas, señor. Pues no lo hagas. ¿De casualidad vio algunas empresas de transportes nuevas por alguna localidad por la que pasó recientemente? Como puede ver, necesito más inventario. Perdí mi empresa hace 6 meses. Lo siento, no puedo ayudarte. Soy la última parada entre Fort Smith y Little Rock. Son 250 malditos kilómetros. Sigo sin poder ayudarte. Los únicos que visitan de vez en cuando son los tramperos. Pasa con esa mierda que no puedo comprar y no puedo vender. ¿Tienes cartuchos 44-40? No. Cambié la última caja a unos comerciantes. Esto fue el mes pasado. ¿Has visto a este hombre? Mm.
No. Me tengo que ir. ¡Hola, amigo! Buenas tardes, señor. ¿Para dónde te diriges? ¡Yo voy hasta San Francisco! ¡Si es que mi carruaje aguanta hasta allá! ¡Soy un marinero en busca del próximo barco! ¿Un marinero? ¡Sí! ¡Alguna vez fui capitán! ¡Navegué en la mayor parte del Caribe! E incluso una vez le di la vuelta al cuerno cuando era más joven. ¿A un cuerno? El cuerno de África. He estado en Missouri y Mississippi durante casi 5 años, pero necesito un poco de sal en mi sangre. Ya se me está acabando, pero tengo un poco de sal adentro. Yo me refiero a un poco de agua salada. Yo me voy a Frisco a trabajar navegando por el Océano Pacífico. Para eso debes cruzar la mitad del maldito mundo, ¿no? Sí, se podría decir eso. Pero ahí tienen mujeres sin ropa. Hago intercambios por si tienes algo para intercambiar. No, solo necesito que descanse un rato mi equipo y... tengo un eje malo que necesita ser arreglado. Bueno, tengo bastante grasa. Yo también tengo un poco. Tomaré un poco de la tuya. Guardaré la mía para el camino. Muy bien. Mueve tu equipo para atrás y traeré un balde de grasa. Amigo, también... tomaré un poco de comida si es que tienes y un poco de grano. Te lo agradecería mucho. Muy bien. Sabes, si no quieres necesitar nada antes del amanecer, creo que me iré a acostar. No, estoy bien. Solo terminaré esta última rueda y... yo también me iré a dormir, no te preocupes. Quiero agarrar camino antes de que amanezca. Te veré en la mañana. Oye, amigo. Tengo una pregunta. ¿Vives aquí completamente solo? ¿Sin esposa? ¿Sin comodidades? ¿Sin nadie con quien hablar? ¿Ese es el tipo de vida que te gusta? Hace unos 3 años, gané. Este maldito lugar olvidado por Dios es una maldita mano de póker en Fort Smith. Nunca tuve nada, ¿sabes? Hasta que llegué a este lugar. Decidí que lo iba a hacer funcionar. No me iba a morir aquí, intentándolo. Puedo entenderlo. El aislamiento no está en mi naturaleza. Bueno, sería bueno tener una hermosa mujer. Especialmente las noches frías.
No esa maldita, ¿verdad? Oye. Prueba esto. ¿Es algún tipo de whisky? Sí, amigo, es whisky. Es suave como la seda. Calienta tu garganta y se va justo hasta el alma. Aunque no es tan bueno como una mujer, ¿eh? No, no, quédatelo. Conseguí unas botellas con un tipo en un barco en el Mississippi hace ya un tiempo. Muy bien. Me voy a acostar. Está bien, amigo. Buenas noches. Señor, lo estoy intentando. Muy bien, esto es importante. Tienes que moverte. Vamos, por aquí. ¡Jala! ¡Vamos! ¡Maldita sea! ¡Vamos! ¡Vamos! Solo tenemos una oportunidad. Tengo que hacer esto bien. Tengo que hacer que esta carreta se mueva, ¿de acuerdo? ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¿Muy bien? ¡Aquí vamos! ¡Diablos! ¡Arre! Espera un minuto. ¡No tengo tiempo! Maldita sea, tengo que decírselo a alguien. Aquí había un hombre y... Maldita sea. Y su carreta cayó encima y... No necesito problemas.
Maldita sea.
Muy bien. Muchas gracias. Ten mucho cuidado. Gracias por el material de lectura. Rayos, esto es de hace 3 meses. Buenas tardes. ¿Tiene agua? En el patio trasero. ¿Cuánto falta para Fort Smith? Faltan como 100 kilómetros para llegar a las colinas. Fort Smith está más o menos a un día después de ahí. 100 kilómetros. Sí. Se me terminan algunas cosas, pero vas a necesitar suministros si te diriges a buscar oro. Sí, voy a necesitar llenar mi barril de agua y mis cantimploras. ¿No necesitas suministros? No, creo que tengo todo lo que necesito. La bomba está en el patio de atrás. Y serán 2 piezas por llenar tu barril. Casi no tienes nada. Perdí mi empresa de transporte hace un año. Todavía recibo cosas de las carretas. De la gente que pasa por aquí. ¿Tienes algo que quieras intercambiar? Amigo, tengo una carreta llena de suministros de minería listos para vender. Pero no aquí. ¿Aquí no? No. No a menos que estés dispuesto a pagar el mejor precio. No estoy pidiendo caridad. Puedo pagar. Tengo papel moneda y plata. Incluso conseguí un poco de oro. Me van a pagar $20 por un buen pico para minería en las montañas. ¿$20? Demonios. Aquí solo tengo $3. A eso me refiero. Levanté esta carga en Memphis. Ahí solo cuesta $1.02 por un cerdo. Ni siquiera puedo pagar eso. Traigo una carga de suministros de primera. Los llevaré a los campamentos mineros y me pagarán el mejor precio. Y después me compraré algo bueno para mí. ¿Por qué no te compro esa carga?
Un precio justo. Así no tendrías que viajar hasta allá. $20 por un cerdo? De ninguna manera. No puedo pagar los precios de los campamentos. Bueno, venderte sin ganancia no me ayuda mucho tampoco. Escuché que los nativos andan como locos, matando y quemando. No se meterán conmigo. Les doy un dedo mojado de azúcar y se ponen felices. ¿Tienes azúcar? Tengo casi 50 malditos kilos. Diablos. No he tenido nada de azúcar en más de un maldito año. ¿Sabes? Con esa carga pesada, tal vez debas revisar los ejes. Tal vez debas engrasar las ruedas. No creo que quieras arriesgarte a que una rueda se te salga en el camino. Voy rechinando por aquí. Señor, estoy desesperado. Como ves, no me queda nada y tienes una carreta llena ahí afuera. ¿No podrías dejarme algo? No, lo siento. Debo conseguir el mejor precio o no tendré ninguna ganancia. Un hombre debe de pensar en sí mismo, ¿sabes? Te agradezco el agua. Para el hombrecito. Te diré algo. ¿Qué tal si te doy un dedo de azúcar? ¿Qué tal si te doy un dedo en su lugar? Un hombre tiene que pensar en sí mismo, ¿sabes? ¿Usted está bien, señor? ¿44.40?
Cállate. Dije que te calles. Dije que dejes de hacer ruido. Dije que te calles. Si planea violarme, le pido que no deje su semilla dentro de mí. No puedo soportar la idea de ser madre de un hijo bastardo. Yo me preocuparía más por tener respiración mañana. Esto no es normal en mí. Verás, ni siquiera lo pensé. Tener una mujer ha estado mucho tiempo en mi mente. ¿Asesinó a mi marido para poder tenerme? Tengo un jinete que pasa por aquí una vez a la semana. Una carreta que pasa cada dos. Y no estoy seguro de qué voy a tener que hacer contigo. Pero ten por seguro que si alguien trata de sorprenderme, tú serás la primera a la que apunte con mi pistola. No importa. Ya no tengo razón para vivir. Ese jinete, pasado mañana. No hay problema. De todos modos, solo está aquí por unos segundos. Pero esa carreta de la semana que viene será otra historia.
Eso va a ser un problema. Ay, tengo que pensar en esto muy bien. ¿Dónde está tu maldito caballo? Lo monté hasta que murió. ¿Tú? Tuve que robar esta mula de un prado. ¡Vamos! ¡Oh! 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 ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Tienes que irte! ¡Vamos! ¡Levántate, levántate! ¡Vamos, anda! ¡Vamos! ¡Hay un caballo ahí! ¡No, no! ¡Tienes que irte! ¡Tienes que irte! ¡Solo quiero un trago de agua! ¡Aquí están tus bolsas! ¡Vete! ¡Necesito un poco de agua! Oh, está bien, maldita sea, maldita sea, maldita sea. ¡Espere! ¡Espere, ayuda! Maldita sea, tenía que pedir agua. Está lloviendo a cántaros y tenía que pedir agua. Ten, aquí está tu agua. Tienes que irte ahora. Está bien. Ahora, vete. Está bien. Vete, vamos. Te desataré, si no te portas mal. Es la mejor propuesta que te daré. De acuerdo. Puedes quedarte atada como un cerdo en el matadero. No me importa. Esto te ayudará a aliviar el dolor. Sabes que no soy tan malo. ¿Crees que alguna vez podrías perdonarme? Está bromeando, ¿verdad? Supongo que este no es el mejor momento. ¡Maldito ángel de Satanás!
La carreta debe llegar aquí hoy. A veces uno o dos días tarde. Aquí tienes un poco de agua, carne y pan. ¿Me dejará aquí afuera? Volveré en cuanto pase la carreta. No he visto ninguna señal de osos en mucho tiempo. Vas a estar muy bien. Rezo por el día en que exhale su último aliento. ¿La rezas al Todopoderoso o a tu amigo Satanás? Será mejor que no tengas respuestas a esa oración porque soy el único que sabe dónde estás. Y no hay nadie por aquí que pueda oírte gritar. Deme algo con qué defenderme. ¿En serio? ¿Para que puedas usarlo en mi contra? No. Y para que sepas, la llave de esa cerradura está allá en la tienda. Así que incluso si me derribas aquí, seguirías encadenada a este maldito árbol hasta morir. Serías devorada por alguna criatura. Creo que me rompiste una costilla. Oye, ¿te puedo ayudar en algo? No, solo estoy esperando a que todos se vayan. Yo también. ¿Qué tienes ahí? Es mi instrumento. Soy músico. Soy un artista. Me dirijo a Fort Smith para tocar en la ópera. Sí, no me digas. Bueno, sí. He estado en el oeste e incluso he tocado en Nueva Orleans. Es una lástima que no puedas tocar aquí. Sí puedo hacerlo. Oh, no, amigos, es hora de recargar. ¿Puedo meter esto por usted? ¿Por qué no? Meta el estuche y tocaré para todos un poco en el camino. Thank you.
¡Ayúdenme! Solo intento ver si hay algo que pueda hacer por ti. Hay un ungüento para las picaduras de insectos. Intentas algo de nuevo y se acabó. ¡Hombrecito enfermo! ¡Maldita seas! ¿Qué está pasando aquí? No te escuché subir, forastero. No quería que me escucharas. Voy a necesitar algunos suministros. Ya te he visto antes. Tomo este camino desde hace tiempo. Ah, ya me acordé. Traías pieles de castor. Ibas a Little Rock. Las vendí todas en el mercado. Voy de regreso por más. Me vendría bien algo de comida caliente. ¿Qué más necesitas? Un poco de carne molida si tienes. Un poco de frijoles y harina. Y un rollo de alambre para hacer mis trampas. Eso me tomará unos minutos. ¿Por qué no va a descansar un poco por ahí afuera? Creo que eso haré.
Veo que tienes una mujer. Se quedó varada aquí. Solo espera hasta que pase la siguiente carreta. Antes de la guerra, pasé un tiempo en el territorio de Wyoming. Nunca estuve en el oeste. Los comanches asaltaban a los Cheyennes y Sioux. Mataban a sus valientes. Tomaban a sus mujeres. Las ataban. Las hacían trabajar. Las usaban como esclavas. Y hacían que dieran a luz más comanches valientes. Suena como un lugar salvaje. Es bueno tener una mujer cerca, ¿no es así? Sí, pero ella... Reconozco un prisionero cuando lo veo. Me dirijo hacia las colinas mañana. Me iré todo el invierno. Me vendría bien una mujer. Daré $50 en oro por vender mis pieles. El oro es inútil en las colinas. Como si fuera plomo. Pero una mujer... Me vendría bien una mujer. Ella es un predicamento. Tenía intenciones carnales, pero... Ella no ha estado... muy dispuesta. Y sabe cosas que no puede contar. No regresará conmigo en primavera. Monté el campamento al subir el sendero. Debo volver al amanecer. ¡No puede hacer esto! Puedo hacer lo que yo quiera. Ni siquiera puede mirarme, ¿verdad? Tienes que entender. No sé qué más puedo hacer. Dijo que usted no era así. ¿Eso también fue mentira? Lo siento. Estoy atrapado aquí, contigo. Si no fueras tan perra, tal vez tuviera opción. Pero no veo una contigo. Si echarme la culpa lo hace sentir bien, hay mucho que yo pueda hacer. Pero sabe cuál es la verdad, ¿no? Estar pensando no le ayudará a dormir más fácilmente. Sé que puede oírme. Por mucho que odie verlo, me da más miedo irme con él. Thank you.
si me entrego a usted. Si me entrego a sus deseos, ¿no me mandará con él? Yo tampoco tengo opción. Buenos días. ¡Hijo de perra mentiroso! Tienes que amarrarla allí abajo. Sí. ¡Arre! Vas a recibir tu merecido algún día. ¡Ah! Tal vez. ¡Regresaré por aquí, Cam! No hay muchas posibilidades. ¡Ya lo verás! ¡Tranquila, mujer! ¡Te aventaré sobre la silla como un saco de arena! Yo tampoco tuve opción. ¡Vaya! Me alegro de verte por fin. ¿A mí?
¿Es usted el señor Talcott? La gente me dice Cam. Vaya, no soy el hombre que alguna vez fui. Eso es seguro. Soy Patrick Cole. A su servicio. Sea bienvenido, señor Cole. ¿Necesita suministros? No, señor. Pero espero que usted sí. No sé cómo se las ha arreglado para seguir funcionando tanto tiempo. Sin transporte. Bueno, no he tenido compañía humana desde hace varios meses. Tú entiendes. Perdí mi empresa de transporte hace unos años. Lo sé. Tuve que comprarle esta ruta a Wilson. Y bueno, busco empezar a transportar de nuevo. Wow. Estas son muy buenas. Las mejores noticias que he escuchado en mucho tiempo. Tengo mi orden de suministros justo aquí. Bueno, abriremos camino poco a poco. Veamos qué puedo programar. Esto. Esto es lo último que me queda en mi última botella, así que celebremos. Compré 4 rutas que salen de Little Rock. Y por poco no llego hasta acá. Supuse que ya habría cerrado. Aquí sigo. Dime, ¿cómo te las arreglaste para seguir sin suministros? Bueno, llegaban jinetes hasta hace 2 meses. Y luego... Bueno, pusieron el ferrocarril justo al sur de aquí. Y luego... Bueno, obtuve algunas cosas, bueno, de comerciantes, cazadores y exploradores. Tuve que hacer algunos sacrificios. Como puedes ver, estoy en las últimas. Pero estoy muy contento de que estés aquí. Bueno, podemos ponerte en marcha en poco tiempo. Ok. Tengo un poco de oro. Y podemos hacer ese pedido de inmediato. Tengo un contrato. Y espero tener un par de carretas de carga aquí en... unas 2 semanas ya que esté de regreso. Bueno, me disculpo por tantas maldiciones, pero... ¡Maldición! Parece que las cosas están mejorando para mí. ¡Al fin las cosas están mejorando! A su servicio. Maldita sea, hace mucho frío aquí. Entra a donde está caliente. Cuelga tu abrigo ahí junto al mío. Muchas gracias. ¿Tienes café? ¿No te he visto por aquí antes? Ah, ya me acordé. Estuviste aquí hace unos 3 años. Déjame traerte una taza limpia.
Aquí tienes una. ¿Qué te trae por aquí? Me dirijo a Fort Smith. ¿A qué te dedicas? A veces soy buscador del ejército. Veo soldados, uno o dos. De vez en cuando andan por aquí. Tuve a todo. Un maldito pelotón. Estaban aquí. Hace como un año. Estaban persiguiendo a un forajido. ¿Exploras de nuevo? Estaba por empezar de nuevo. Pero conseguí otro trabajo como cazarrecompensas. Unas cuantas personas desaparecieron. ¿Colonos? Maldita sea. Hace tiempo que no se sabe de algunos de sus familiares. Bueno, el expreso dejó de funcionar. Hace un tiempo. Ya no entregan cartas, excepto por ese tren que va hacia el sur, muy al sur. ¿Sabes? Hay gente que viene. Ya sabes, por lo general, siguen su camino cuando les doy agua. Eso pensaba. ¿Y qué te hace pensar que vinieron por acá? La mujer fue capturada. Su esposo asesinado. Ella se escapó. No me digas. Sí. Ella pasó muchas desgracias. Anda hablando cosas. ¿Hablando? Puras locuras. Dijo que había estado en las montañas. Dios sabe cuánto tiempo. Pobrecita. La ley no le encontró mucho sentido. Supusieron que se había vuelto loca y que había inventado todo. ¿Pero tú le creíste? No le presté mucha atención. Excepto una cosa. Dijo que estuvo encadenada a una pared por un tiempo. Y que luego fue vendida. Eso no tenía ningún sentido. Supuse que estaba loca. Entonces recordé este lugar. Eres el cazarrecompensas más tonto que he visto en mi vida. Lo descubrí. No tengo planeado jugar con armas. Solo pretendo entregarte. No iré a ninguna parte. Acabo de poner las cosas nuevamente en orden. Y nadie. Ni tú. Ni una maldita vieja loca me lo quitarán. ¿Sabes? Hace frío afuera. No tendré que cavar un hoyo durante varios cuantos días. ¿Eres tú? Regresaste. Lamento haber dudado de ti. Tenía la esperanza de entregarlo.
¿Cómo le dices a un niño que su madre mató a su padre? ¿Estás segura de esto? Sí, no puedo hacer otro viaje tan pronto. Mantén esto a la mano. Ten mucho cuidado. Lo más probable es que el juez ofrezca una recompensa por ese cazador. Yo no me preocuparía por eso. Es una larga historia. Quizás puedas contármela algún día. Tal vez lo haga. Tan pronto como lo lleve al alguacil y le explique todo, volveré. Para ese entonces ya tendré una buena idea de lo que voy a hacer. ¿Sabes? Por todas las de la ley, este lugar debería ser del niño. Supongo que no lo había pensado. Quizás deberías elegir un nuevo nombre. Supongo que podría llamarlo el cruce del bastardo. En realidad no pensaste que te dejaríamos con la duda, ¿verdad? Si me lleva a una ciudad, yo podría recompensarlo. Ya te lo dije. No iremos a ningún lado. No estás en problemas. Puedes dejar que me vaya. Puedo, pero no lo haré. Así que acéptalo. No espero divertirme por un tiempo. Una puta me pegó una infección. Llegó hasta el hueso. Dejó la caña ardiendo. Es muy doloroso cuando intento hacer mis necesidades. Conseguí una cabaña a unos 5 días de camino. Cuando lleguemos, cortaré esa cuerda. Cuando lleguemos, no tendrás a dónde ir. Si tratas de irte, morirás. Será tu fin. Ya sea por una bala mía o por un oso en el bosque. La muerte podría ser un alivio. La decisión será tuya. Deberías tomar tanta agua como puedas para ayudarte a sacarlo. Uf.
Te digo lo que es mejor para ti. Bebe tanta agua como puedas para que puedas salir. No necesito ninguna enfermera. Solo trato de ayudar. Mis piernas también están comenzando a infectarse. No serviré de mucho, lisiada. Ya te lo dije. Llegamos a la cabaña y cortaré las cuerdas. Uno o dos días más y se pondrá mal. De cualquier forma, no tengo a dónde correr. Creo que acamparemos aquí esta noche. Necesito descansar de la silla. Mi pierna está empeorando. Apenas si puedo apoyarla. Supongo que ya estamos lo suficientemente lejos. No tienes a dónde ir. Cruce del Bastardo,